Pues sí. Antonio Moraleda, el abuelo de la informática. Estoy pensando. Fijaos. Se levanta el telón. Sale una mujer gorda con un cuchillo. Se vuelve a levantar el telón, vuelve a salir la gorda con una escopeta. Y por último se vuelve a levantar el telón y vuelve a aparecer la gorda con una pistola. ¿Cómo se titula la película? Pues eso. Se armó la gorda. ¡Jo, macho, qué tontería! Pues nada, ahora en serio. Vamos esta vez a complacer a alguno de mis suscriptores, que me preguntan, ¿qué herramienta de recorte del Photoshop es la mejor? Amigos, debo deciros que depende de la imagen que vamos a recortar, así debemos escoger la herramienta más adecuada. Por eso os voy a poner varios ejemplos, y creo que vais a quedar todos satisfechos, ya veréis. Así que vamos a abrir el Photoshop. Advierto. Estoy seguro que habrá muchas más formas de hacer recorte. Pero yo uso prácticamente alguna de estas seis que aquí os explico, en mis trabajos de Photoshop. Que conste que, como ya os he dicho en alguna ocasión, no soy ningún ingeniero informático ni nada que se le parezca. Solo un jubilado con mucho interés en que mis colegas pensionistas se animen a invertir parte de su tiempo en estas cositas que, por desgracia, llegaron ya un poco tarde a nuestra agitada existencia. Claro, al mismo tiempo. Si alguien le apetece, pues los ve. Y si le parece bien asimilarlos, mejor para él. Pues me consta que son varios cientos ya. Así que, amigos, sin más dilación, vamos a empezar. Pues nada. Eso, como dice mi amigo Jorge, vamos a empezar. Vamos a hacer seis tipos de recorte. Yo creo que con que os aprendáis algunos de ellos, creo que os van a servir para transportar imágenes de una fotografía a otra, en fin, para muchísimas cosas, ya veréis. Primero vamos a crear un documento a donde los vamos a ir llevando los recortes. Nos vamos a archivo nuevo, y hacemos uno de 1366x768 píxeles. Decimos OK. Bien, ahí lo tenemos. Lo primero, vamos al primer recorte. Archivo, abrir. Este es el recorte más fácil. Veréis. Aquí tenemos el escudo del Real Madrid. Nos iríamos, como todo el fondo es uniformemente blanco, es del mismo color, nos iríamos, buscaremos, para no complicarnos la vida, el más fácil, como digo, el borrador, el de abajo, borrador mágico. Pincharíamos sobre el blanco, ¿veis? Y lo iríamos borrando. Se nos quedaría solo y exclusivamente, le dais allí arriba, en tolerancia, un 12, y lo vais borrando más o menos todo lo blanco que veáis. Bien, yo creo que lo voy a dejar ya así. Le doy a la herramienta mover y ya lo arrastro hasta mi documento. Lo dejo ahí. Bien, ese es un recorte. ¿Sabéis qué cosa más fácil? Nos vamos al segundo. Archivo, abrir. Y vamos a coger esto que yo creo que es un maniquí. Le decimos abrir. Nos vamos a ir ahora a la tercera herramienta, por arriba, a la herramienta lazo, y cogeremos el lazo magnético. Este es muy práctico para cuando se trata que hay varias figuras y queréis recortar una de ellas, o la cabeza de una de ellas, en fin. ¿Veis? Pincháis aquí, y el borrador, el lazo magnético, vais haciendo algún clic de vez en cuando, ¿veis? Pero el lazo magnético se va adosando al color. Por ejemplo, yo lo voy a recortar por aquí, lo voy a darle más para tardar menos. ¿Veis? Lo pasamos por aquí, lo subimos para arriba, lo volvemos por aquí, lo vamos pasando con el dedo levantado del ratón, hacemos algún clic de vez en cuando. ¿Veis cómo se va adosando? Esto hecho con más tranquilidad, con paciencia, despacito, despacito. Podéis lograr hacer un recorte perfecto. ¿Veis? De vez en cuando hacéis un clic, a mí se me ha movido de ahí, pero no quiero volver para no tardar más. Hasta que lo juntemos, ahí lo tenemos. Ya el recorte señalado. Ahora nos vamos a la herramienta mover, arriba a la izquierda, lo cogemos, lo arrastramos y lo llevamos a nuestro documento. Y lo dejamos ahí. Que nos sobran algunas cositas por aquí, pues cogeríamos, como veis, la herramienta borrador, y con un borrador con una punta maciza,
Por ejemplo, le quitaríamos esto de aquí. Y ya lo iríamos arreglando. A nuestra manera, quitaríamos esto. ¿Veis? En fin, que esto se puede ir arreglando poco a poco, como veis. Bien, pues ese sería nuestro segundo recorte. Nos vamos al tercero, nos vamos a archivo, abrir. Y vamos a buscar aquí a nuestro Papa Francisco. ¿Veis? Y vamos a hacerle un recorte con la herramienta, la cuarta por arriba, que está junto a la varita mágica, que es selección rápida. ¿Veis? Aquí tenéis arriba las opciones de más y menos. Pinchamos la opción más. Y empezamos con un pincel más o menos así de grueso, ¿veis? Empezáis a marcar por aquí. Vamos a marcarle lo que es su cara y su cuerpo. ¿Veis? Aquí nos hemos salido. Pues aquí está arriba a la derecha la herramienta menos. La pincháis, pincháis aquí y os lo traéis para acá y os dais cuenta, se va cerrando el corte. ¿Que no queréis pinchar arriba? Pues cuando tengáis que pinchar la herramienta menos, pisáis la tecla AL, y el más se convierte en menos. Bien, pues ya tendríamos hecho este recorte, ¿no? Pues nos iríamos ahora, por ejemplo, aquí. Perfeccionar bordes. Pincharíamos aquí a la derecha. Y nos iríamos a perfeccionar radio. En este caso, no hay necesidad prácticamente porque no nos hemos pasado. Pero si hubiera alguna necesidad, veis, con esto, el defecto que lo hubiéramos hecho, el recorte que lo hubiéramos hecho mal, se hubiera borrado. Pasándole la herramienta por aquí. ¿Os dais cuenta? Lo que pasa es que en este caso no lo haré. Pero en fin, lo hago para que lo sepáis. Nos venimos ahora aquí a la derecha, abajo, a selección. La pinchamos y decimos, nueva capa con máscara de capa. Ok. ¿Veis? Nos vamos a la herramienta mover, lo cogemos y lo pasamos a nuestro documento. Aquí tenemos la misma operación. Lo agrandamos. Si veis que queda alguna mentirijilla por ahí, pues cogéis el borrador y cogéis el borrador, la herramienta borrador, y le vais borrando lo que comete, ¿veis? ¿Eh? Bueno, ese es el tercer recorte. Ahora nos vamos a ir al cuarto. Nos vamos a archivo, abrir. Nos vamos a usar ahora, vamos a buscar esta cabeza de Quijote. Y ahora vamos a usar la pluma. Aquí la tenemos a la izquierda, ¿eh? ¿Veis? Hay un montón de plumas. Cogéis la de arriba, la pluma. Esta la vamos a usar, la pluma la vamos a usar para hacer dos tipos de recorte. ¿Veis? Por ejemplo, pincháis aquí. Venís aquí, vais pinchando todo alrededor, tipo la herramienta de lazo magnético. Aquí tenéis que ir cliqueando cada vez, haciendo un pinchazo, si la línea no es recta. Yo lo voy a intentar hacer más rápido. Pinchamos aquí. Ahora nos vamos aquí a este lado y lo pinchamos. Nos vamos aquí arriba y lo pinchamos. ¿Veis? Esto hay que hacerlo con mucha paciencia. Yo lo hago rápido, pero yo solamente os quiero enseñar la forma de que podáis hacer recortes. Y según la imagen que tengáis, acopláis el que más os interese. Cuanto más pegados estén, mejor. Y ahora ya pincháis en el primero y cerráis. Una vez cerrado, pincháis con el derecho y le decís hacer selección. Rayo desvanecer, cero. La palomita marcada en suavizado y el punto en selección nueva. Ok. ¿Veis? Nos vamos arriba a la herramienta mover. Tiramos de él
y lo pasamos a nuestro documento también. Ahí lo teníamos. Lo mismo. Este recorte con el borrador se puede ir arreglando. Difuminando un poco el borrador se puede conseguir. Bien, pues vamos a hacer nuestro quinto y penúltimo recorte. Nos vamos a archivo, abrir. Vamos a usar de nuevo la pluma, pero ahora para hacerlo de otra forma. Cuando, por ejemplo, tengamos una cosa de estas. ¿Veis? Control C y la encajamos en pantalla. Nos vamos, pinchamos la herramienta pluma. ¡Ojo! Pisamos la tecla AL y pinchamos aquí. ¿Eh? Soltamos todo, la tecla y el dedo. Pinchamos aquí y sin soltar el dedo empezamos a tirar, ¿veis? Y se va haciendo un arco que lo vamos a ir amoldando según nos convenga a la circunferencia de nuestra imagen. Yo lo voy a dejar así para tardar menos. Es daros la idea, ¿eh? De nuevo, pisamos en el cuadrito este que ha quedado aquí, pisamos. Con la tecla AL, pinchamos. Soltamos la tecla AL y soltamos todo. Nos vamos aquí con el ratón y pinchamos con el izquierdo y no soltamos. Ojo, no soltamos, tiramos. ¿Veis? Y lo vais acoplando como mejor vosotros veis mejor. Si yo veis que lo he hecho mal es porque estoy haciéndolo, porque aquí lo que se trata es de hacerlo rápido. Pero que esto se puede hacer perfectamente un óvalo totalmente idéntico. Bien, nos vamos de nuevo aquí, pisamos la tecla AL, pinchamos en el cuadro este, ahí, con la tecla AL. Ahora nos vamos arriba y pinchamos simplemente con el izquierdo y sin soltar, como digo, empezamos a hacer el giro, ¿veis? Hasta que hagamos el arco. Ahí estaría más o menos el arco. Bien, de nuevo la tecla la pisamos, pinchamos aquí. Y ahora ya levantamos el dedo de todos lados y pinchamos para cerrar. Y sin soltar, empezamos a tirar y hacerlo redondo, ¿veis? Ya tenemos nuestro recorte hecho. Pinchamos igual que antes con el derecho y le decimos hacer selección. Lo mismo, 0 píxeles, suavizado y selección nueva. Ok. Pisamos la tecla mover, arriba a la izquierda, cogemos y arrastramos a nuestro documento. Y la dejamos ahí. ¿Veis? Ya tendríamos nuestra naranja recortada. De la forma, con la pluma, de la forma, de distinta forma como hemos hecho con el Quijote. Bien, pues ahora vamos a hacer ya el último y uno de los más fáciles y el que a simple vista parece más difícil. Este ya lo he hecho en algún tutorial. Nos vamos, archivo, abrir. Buscamos esta señorita con esta cabellera tan larga. Le decimos abrir. Control 0 y la dejamos en pantalla. Bien, nos vamos a la herramienta pincel. Pinchamos aquí y cogemos un pincel macizo. Ahora nos vamos abajo, a la izquierda, abajo del todo a la izquierda, pinchamos en la máscara de capa rápida, la pinchamos. Una vez pinchada, empezamos a marcar todo alrededor del pelo que hay que recortar, porque ya veis que este recorte sí es complicado, y si no se hace así, este no se puede hacer de ninguna forma. Hay que marcar todo, todo el interior de la imagen, y saliendo... No os preocupéis saliros, que os tengáis que salir fuera de los márgenes de los pelitos estos de los rizos. La cuestión es que los rizos hay que sacarlos de donde están. Hay que sacar la imagen con rizos inclusive. Y esta es la única forma de conseguirlo, con esta herramienta. Con la máscara rápida. Nos vamos aquí, ojo. Una cosa muy principal es que hay que rellenar todo sin falta. Rellenamos todo, ¿eh? Una vez todo relleno. Nos vamos de nuevo a la izquierda abajo. A la máscara de capa rápida y la pinchamos. Y ya desmarcamos, como veis, todo lo que es el color. Nos vamos arriba. Selección, invertir. ¿Eh? Ahora nos vamos a la izquierda, a la tercera herramienta, la herramienta lazo.
y la pinchamos. Y ya se nos abre aquí un diálogo que dice perfeccionar bordes. Lo pinchamos. Y ya tenemos nuestra imagen marcada ahí. Esto le podemos dar un fondo. Yo lo tengo rojizo este. Se le puede dar un fondo negro, como vosotros os guste más. Se le puede dar un blanco. Yo le doy, esta vez, le voy a dar este color que me gusta más a la hora de borrar. Por cada de lo que se trata es de, con el pincel que tenemos, ir borrando, ¿veis? Hay que ir borrando todo esto blanco. Hay que ir borrando todo esto blanco que se nos ha quedado aquí. Pinchando con el izquierdo, ¿veis? Lo vamos quitando. Por eso si lo tenemos en negro o en este color, sabemos lo que estamos haciendo. Si lo tenemos en blanco, a lo mejor es más difícil. ¿Veis? Vais borrando todo esto. Bueno, para no tardar más, yo lo dejo así ya. Nos vamos a la derecha, abajo, y le decimos nueva capa con más cara de capa. Ok. Como veis, pinchamos la herramienta mover. Como veis, aquí tenemos nuestra imagen recortada con todos los pelillos de los rizos. La pasamos a nuestro documento y la dejamos aquí. Vamos a decirle, por ejemplo, edición, transformación libre, y la vamos a agrandar un poco para que la veáis lo bien que se ha quedado. ¿Veis? Enter. Nuestra imagen recortada, los pelillos, ¿veis? De los rizos, todo. Esto, si no, de esta forma no se puede recortar. Bueno, pues amigos, ya no me queda nada más que deciros una cosa, que para que no se quede tan feo, esto tan feo, le vamos a poner un fondo. Creamos una nueva capa, creamos una capa, nos vamos a la herramienta degradado, y con este mismo degradado tiramos una línea y damos un degradado. Cogemos, lo bajamos abajo y ahí lo tenemos. Eso es lo que hemos recortado. Como veis, seis tipos de recorte totalmente distintos. Así que amigos, espero os haya servido. Ya os dejo con el puntito de humor. Y ya sabéis, mi canal Antonio Moraleda. Si os suscribís, os lo agradezco. Aunque no me echo nada al bolsillo, que coste. Así que hoy os dejo con el punto de humor, como digo. Hasta el próximo. El Benito. En la puerta de unos grandes almacenes con su hijo. El hijo le pregunta extrañado. Papá, papá, ya hace más de 3 meses que te han robado la tarjeta del Corte Inglés y todavía no lo has denunciado. El Benito todo tranquilo le contesta al niño. Llevas razón, hermoso, pero es que he descubierto que el ladrón gasta menos que tu madre. ¡Jo, macho, qué golpe! Bueno amigos, a cuidarse y hasta el próximo, ah. Y ya lo sabéis. A suscribirse a mi canal.